este es el edificio donde llega esta vecina que se baja del auto. No era una entradera, era simplemente aprovechar el momento para arrebatarle la cartera. Se llevaron su cartera con documentación que tenía, con sus propios documentos. Se llevaron el celular y se llevaron 5.000 pesos. Estos tres ladrones a bordo de este auto que ya fue identificado, es un Gol gris, chapa patente HZP 095, y que está buscando la policía, que fue robado. Escuchen este dato porque realmente llama y mucho la atención. Fue reportado como robado hace un mes, los primeros días de abril. Estamos ya a varios días de que este auto se reportara como robado, evidentemente no se buscó y ya cometió varios robos. Porque tenemos este registrado, el que quedó tomado por la camarita de seguridad de este edificio, un edificio de categoría, que además tiene seguridad, que tiene alarma y que tiene, por otra parte, este cerco electrificado que pretende dar seguridad a los vecinos en una zona caliente. Digo zona caliente porque en esta zona oeste tenemos acá el acceso este a 2 cuadras por un lado, a 3 por el otro, es decir, la salida rápida que muchas veces buscan los delincuentes en un robo de estas características, por ejemplo. Y por otro lado, la paradoja, si querés, ¿no? Porque tenés todo este sistema de seguridad y te roban en la puerta de tu casa, cuando estás llegando te arrebatan en un segundo la cartera y se van. ¿Qué se sabe de los delincuentes? Nada, por ahora. Se ha hecho una advertencia, los vecinos tienen un sistema vecinal de alarmas, un sistema también de WhatsApp en donde se van contando y se van advirtiendo situaciones, y allí fue donde se encontró este segundo video, porque esto pasó el miércoles a las 3 de la tarde, pero también ayer a la mañana, a las 7:30 de la mañana, en Toscano al 400, unas 10 cuadras aproximadamente, una situación similar con un hombre que iba caminando por la calle, que es abordado por los delincuentes, se le ponen al lado. Iba caminando por la vereda, en este sentido iba a la calle, se le paran al lado, arrebatan lo que tienen y se van. Se pudo lograr identificar esta chapa patente que yo les decía, es el mismo auto, son los mismos delincuentes que por ahora siguen libres. Al estar el auto identificado probablemente les sea difícil y complicado, pero también con la difusión en un punto están advertidos de que si no salen con ese saldrán con otros. Lo que llama la atención en el barrio, lo que está circulando como advertencia, es que empiecen a cuidarse porque esta modalidad empezó a repetirse. Digamos, todos te hablan de robos, entraderas, situaciones distintas a las que estamos acostumbrados. Los vecinos están preocupados, te decía, pero además te empiezan a contar los sucesos, los lugares calientes. Esta es una de esas zonas. Hablamos con Alma, que es vecina de este edificio. La tercera vez en lo que va del año. Y lamentablemente el tema es que no solamente pasa acá, sino que hoy por hoy los vecinos lo que nos estamos descuidando es a través de las redes de WhatsApp, a través de Facebook, a través de un montón de redes en las cuales entre la gente de Villa Sarmiento, la gente de Palomar y la gente de Aedo, realmente nos estamos cuidando entre nosotros. ¿Veces en qué tiempo y qué situaciones puntuales? La última pasó antes de ayer, a las 3:30 de la tarde. Una vecina mía entraba a su casa, dejó estacionado el auto, que es el video que ustedes vieron, estacionó el auto y lamentablemente cuando estaba por ingresar por la puerta con el touch, se bajan dos personas en un auto color gris, se van contra ella. Ella trata de escapar, trata de correr y lamentablemente bueno, le roban todas sus pertenencias personales, la llave, el celular, todas sus cosas. Y lamentablemente esta es una zona muy insegura. Hace otras veces, porque el tema es que se repitió exactamente igual, como pasa un auto y se baja en esta misma esquina. Exacto. Hace más o menos unos 6 meses venía una chica a visitar a una amiga acá, viene el padre, estaciona la camioneta, y cuando la chica se baja para la puerta, el padre se queda esperando justamente para cuidarla, pasa un auto y lo apuntan al padre. ¿La querían secuestrar, digo, en este caso? Aparentemente ella lo que sintió es que la querían subir al auto, por eso ella sale corriendo. No solo las pertenencias, digo. No solo, o sea, lo único que se llevaron es las pertenencias. Los tres robos se dieron bajo la misma modalidad. ¿Es el mismo vehículo que estaría identificado que los vecinos conocen? Puntualmente con el caso que pasó el otro día, el último caso, sí, porque nos pasaron justamente al grupo de WhatsApp que el día de ayer a las 7 de la mañana en la calle Toscano y Gaona, el mismo vehículo robó a una persona que también estaba por la
estamos de ahí. Y estaremos más o menos en aproximadamente 10 cuadras. Lo que pasa es que, además de eso, justamente por los grupos, en la página de Gente de Palomar, nos enteramos de que ese auto fue robado el 8 de abril en Palomar. El dueño del auto lo subió a la página y comentó que le habían robado el auto a punta de pistola y que ya había estaba hecha la denuncia. O sea, con el mismo auto desde el 8 de abril vienen haciendo... Un mes impunes y estamos, además, otro dato, a 5 cuadras de la comisaría. Exactamente, estamos muy cerca. Muy cerquita de un colegio enorme. Bueno, justamente ayer nos pasaron al grupo de WhatsApp una placa en la cual no especifica día, sí dicen que entre las 5 y las 6 de la tarde, sobre esta calle Pedro Castelli, quisieron secuestrar, subieron una camioneta a una chica y que de los gritos que pegó no pudieron subirla, pero sí le sacaron la mochila y el celular. A esta mujer que sufrió el robo el miércoles pasado, ¿la llegaron a golpear cuando le arrebatan las dos carteras? La bolsa. No, en realidad no llegan a golpearla porque ella realmente sale corriendo. O sea, lo único que ella tiene es a salir corriendo, y como nosotros tenemos una entrada por la otra parte del edificio, por la colectora, ella tiende a correr y a ir por la otra parte de la garita donde está la seguridad las 24 horas. Porque lamentablemente tenemos que ir.